Yo vivía en un edificio donde vivían muchos artistas en esa época. Artistas de cine, vivía Agua del Carril, bueno, era un edificio de gente del ambiente artístico. Y había un pintor que se llamaba Alcides Guberini y que a mí me marcó muchísimo. Me mostraba la paleta, el placer de ir haciendo el color y de tocarlo con algún otro color y de esto, ¿no? Esto que es la huella, ¿no? De todo lo que uno hizo. Mirá, estoy preparando un fondo. Raspar hasta ir enriqueciendo todo, ¿no? Uso el pincel muchas veces así, casi seco, ¿no? ¡Qué horror! ¡Pobres pinceles! Los hago de goma, ¿no? Como dicen los chicos. Y bueno, si es Ubelini, parece que decía que yo tenía talento. Yo que sé, y en la escuela primaria también, cuando yo iba, dibujaba todo. Todo lo que yo hacía le dibujaba algo al lado, ¿no? Mi primera vocación fue la danza, que no la dejo porque yo pienso que pintar también tiene que ver con bailar. Y bueno, primero quise entrar a Colón y bueno, mi padre, que era músico, no quiso porque decía que, en cierta medida también tenía razón, que la danza es muy exigente y es una cosa muy corta como carrera. Y que había que ser muy bueno, pero en todas las cosas, o sos bueno o es un desastre, ¿no? Bueno quiere decir para mí esforzarse, trabajar y estudiar, pero siempre, toda la vida, no estudiar un poquito. Y eso también lo aprendí de mi padre, porque mi padre tenía una orquesta y en esa época ser músico era fantástico, porque ganaban mucha plata y hacían muchos bailes y hacían radio y hacían fiestas y bueno. Pero mi padre se levantaba y todos los días estudiaba su instrumento. Él tocaba trompeta. Porque la gente cree que ser egocéntrico está mal, no es cierto. El ego es como el eje en torno a lo cual uno puede moverse. Y creo que tener un buen eje es fundamental, ¿no? Ningún bailarín puede hacer una pirueta si no tiene el eje muy colocadito. Entonces, colocar el eje de la vida de uno y a partir de ahí decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, en general hay que decir más que no, que sí. Y perseverar. Perseverar. Entonces, el punto es difícil. Es como decirte, ¿qué es lo que hace que una cosa sea obra de arte o no sea obra de arte? No es tan fácil. Yo creo que influye más la moda en el arte que el arte en la moda, pero porque los artistas nos copiamos mucho en general. A veces lo vemos en las exposiciones, estas de muchos cuadros de muchas épocas, cómo las modas influyen incluso en mi obra, se va a ver las cosas que han ido pasando alrededor mío, artísticamente hablo, influyen, también influyen las cosas que a uno le pasan en la vida, profundamente en la vida vida. Y bueno, yo siempre estuve mucho con mi madre y estoy muy marcada por esa otra persona con la cual compartí mi vida, por bueno, hija única y nieta única. Hay muchas, dos mujeres en todas partes.
O sea que yo no soy religiosa, que soy mística, no religiosa. Las religiones han servido para separar al hombre de Dios. En vez de religarlo, yo practico a Dios. Hoy pensaba la mañana, él hace las cosas tan maravillosamente bien que nunca coincide con lo que nosotros creemos que está bien, porque como somos tan limitados, muchas veces tengo sueños y tengo cosas que algún día las voy a escribir y que las lea cuando me muera, porque ahora van a decir que me quiero hacer la santa y que de santa no tengo nada. Es cierto, de santa no tengo nada porque soy un ser humano como cualquier otro. Solamente tengo mi apellido empieza por santa. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening. When the day is through, I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. Amo los perros y los caballos, ¿qué más quieres? Time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Los maestros son muy importantes, pero son los maestros que demuestran. Yo creo que estoy totalmente en desacuerdo con lo que se está planteando desde el punto de vista teórico, que hoy en día el arte tiene que tener una postura teórica, sí, maravilloso, pero si no hay obra, no hay arte. Yo soy un artista visual y me encanta hacerlo. Mis maestros fueron Ideal Sánchez, que también fue alguien muy importante en mi vida. Con todos mis maestros tuve amistad de vida, amistad profunda, compartimos muchas cosas. Y bueno, después tuve a López Anaya y a Ana María Moncalvo y a Aída Carballo. También Aída Carballo tuvo que ver muchísimo con mi inclinación al grabado. Es mi primo y es mi ayudante y es el que una vez que definimos las cosas él sigue haciendo las estampas. Estos son los colores que utilizamos y nuestra paleta. O sea, por ejemplo, este es el color 29, el amarillo 29. Yo a veces digo, ¿qué es lo que hace que en un grabado la imagen sea gráfica? Así que tenga algo de impacto, mucho de arte. Que no sea un afiche, que no sea una simple cosa que pase, que esté de moda, porque eso también, la moda influye mucho en el arte. Prácticamente es una pintura hecha sobre la plancha. Yo creo que eso es muy interesante. En este caso se hace de una sola pasada y es una forma de haber ido adaptando la técnica al lenguaje. No el lenguaje, a la técnica. Y ahora en la muestra se ven grabados desde el año 65, donde yo empecé con
La Suite Española. Es una serie muy larga que, bueno, desde el año 65 vengo haciendo y que no sé cuándo la terminaré. Será una constante en mi vida, qué sé yo. Y no sé en qué se piense exactamente, lo que sé es que hay que estudiar color, hay que estudiar composición, hay que mirar, hay que pintar un montón, pero mirar muchísimo más, inclusive la obra de uno, y estar en una actitud cambiante, nunca encerrado en uno mismo. Y además, creo que tiene que haber un verdadero examen de conciencia en la vida. Por ejemplo, a mí me gustan las artes porque todo me gusta el teatro, me gusta el cine, me gusta todo. Pero creo que hay que elegir y además hay que ser vivo para elegir. Tiene que haber condiciones naturales y eso, bueno, veo que mucha gente está eligiendo carreras cerradas porque como todo es tan fácil entrar a Bellas Artes, hacer una carrera y salir profesor, que a veces pasa de que no tenemos la disciplina, ¿no? O no tenemos la... ¿Por qué no elegir otra cosa que podría ser mucho mejor? Y el arte, si no es... No tiene humanidad, no sirve para nada. Es pura anécdota, pura ilustración. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Tanto estar en esta tierra para algo, que, bueno, que sea la pintura una forma de permanecer o de quedarnos aquí para siempre, nuestra huella, nuestro graffiti en la pared, pero estar para algo que sea trascendente, algo para los demás. There'll be no new romance for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. ¿Te puedo hablar? Sí, sí. Time after time,
I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening.